¡Gente de zona! Te invita, Don Francisco te invita, te invita. Comienza ahora la fiesta y quiero que te enteres que tenemos una orquesta compuesta solo por mujeres. Sexta clave. Y nos falta presentar para completar el platillo con quién voy a animar. Ella es Jessica, Jessica Carrillo. Ahí está. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! Bienvenida. ¿Cómo estás, Jessica? Encantada de saludarla nuevamente. Igualmente, mira, vamos a ir inmediatamente a la presentación porque ella es abogado, animadora, exitosa, una de las grandes figuras de Telemundo. Solo tenemos que decir... ¡Caso cerrado! La doctora Ana María Polo. Ana María, muchas gracias por venir a nuestro programa. Mi gusto. Y para mí es un placer poder por primera vez conversar en cámara contigo para contar un poco la historia. Había partes de la historia que no conocía, que llegaste de Cuba a los 2 años, pero te fuiste rápidamente a Puerto Rico, de Puerto Rico viniste a Estados Unidos, volviste a Puerto Rico donde tuvo tu infancia y adolescencia y finalmente te quedaste aquí. Bueno, ahí diste dos Puerto Rico, que nada más era uno. Estuve 13 años en Puerto Rico, desde los 6 años de edad hasta los 17 más o menos, estuve en Puerto Rico. Ya, ¿y alguna influencia de Puerto Rico en ti? Increíble influencia de Puerto Rico en mí. Puerto Rico en aquel momento tenía una televisión muy cargada, muy buena, una producción excelente y... Y ahí aprendí muchísimas cosas, aparte de mi escuela, que era extraordinaria, la comunidad, las personas. Puerto Rico me inspiró en todo, eran mis años formativos. Bueno, con Jessica y el público vamos a celebrar una cosa que no es fácil en la televisión. A ver. 15 años en Telemundo con éxito, con Caso Cerrado. Estamos de quinceañera. A pesar de que tu infancia está relacionada con... Tu infancia está relacionada en realidad con el arte, con la música. Sí. Porque empezaste en obras musicales cuando eras muy chiquitita. Sí, mi escuela tenía un departamento de teatro muy bueno, tenía un coro, fui a cantar al Papa Paulo VI. 1975. Sí, señor, Año Santo 1975. Viste, Jessica, que a ella, primero está la parte artística, porque parece que lo que más te gusta es cantar. El canto me gusta muchísimo, yo compongo música, yo compongo canciones, pero me gusta la actuación también, creo que tengo esa vena dramática y me gusta la comedia. Algo que no sabía, que te casaste muy jovencita. Sí. Y que eso duró un suspiro. Más o menos. Un suspiro. Así que, bueno, aquí está la foto en primer lugar cuando te casaste. Ajá, sí. Tu padre no... La primera vez. Sí. Ajá, sí. Tu padre no quería que tú fueras artista. No, mi padre ni mi madre, ninguno de los dos. No querían. Pero ellos decían, porque es una carrera muy complicada, donde no hay seguridad de que uno va a triunfar. Tenían razón, ¿eh? De verdad, ahora en este momento me alegro muchísimo que me lo dijeron y que yo les hice caso. Porque realmente esto es una industria complicada, don Francisco. Bien complicada, claro que sí. O sea, por más talentoso que una persona sea, no hay garantía de que va a triunfar. Hay muchos elementos y factores que uno no está en el control de uno. Y entonces, pues, no, y que no vas a hacerlo, y que no, tienes que estudiar algo seguro. Y estudié leyes. ¿Y te fue bien con leyes? Me fue bien. Ana María, el tema de Caso Cerrado es tuyo, ¿no? El tema musical de Caso Cerrado es mío, sí. Está compuesto lírica y música por mí. Y ese tema era un tema que...
que tú pones en todos los programas al comienzo. Correcto. Pero además tienes un tema que lo hiciste hace poco, parece que ahí está el tema. Bueno, no, ese es el de la entrada de Caso Cerrado, que sí. Tiene el rap, no me importa tú. Eso, ¿no? Ah, a propósito de rap, eso. Luego viene gente de zona para que rapees con ellos. Ah, mira tú qué suerte la mía. Jessica. Qué suerte. ¿Qué te gustaría preguntarle la historia? Porque hay que ver la parte juvenil. Yo quiero saber cómo fue que llegaste a la televisión. Abogada, te gustaba el canto, la actuación, pero ¿cómo fue que se dio esto de la tele? Gracias a las leyes, gracias a mis padres. Gracias a que estudiaste. Gracias a que me eduqué, porque llegué a través de mi profesión. Pues nada, en aquella época, más o menos el año 2000, ya yo tenía una práctica bonita, abogados trabajando conmigo, etc. Y en aquella época ya yo salía de vez en cuando como experta en algunos programas de televisión, en el show de Cristina, de María Laria, etcétera, etcétera. Y entonces alguien una vez me tocó a la puerta y me dijo, oye, están haciendo un programa en Telemundo de corte y están buscando pues, a la presentadora del programa. ¿Por qué me buscan a mí? No, porque no, te hemos visto y los que han ido hasta ahora les da mucho miedo las cámaras. ¿Quieres tratarlo? Y dije, bueno, vamos a tratarlo. Y el resto ya lo saben. 15 años después, aquí estamos. Aquí está. Maravilloso. Mira, ¿qué has aprendido durante estos 15 años con Caso Cerrado? Porque yo te he visto en momentos emocionarte bastante. Sí. Y es bueno emocionarse porque te han tocado los casos. Mira, don Francisco, yo soy una persona que, aunque me gusta la actuación, no actúo en Caso Cerrado. Yo soy un reflejo en mi profesión, hago mi trabajo, pero yo soy el público. Yo siento lo que siente el público. Si he de llorar porque algo me emociona, lloro. Si me tengo que reír, me muero de la risa. O sea, ¿qué he aprendido? Que el ser humano es extraordinario, que tiene cada ingenioso, que nos metemos en cada problema, que somos absurdos, que somos simpáticos, que somos... Es maravilloso lo que he aprendido. Hay un caso que lo vi yo en un video de un niño ciego que bailaba, que te impresionó muchísimo. Mira, tengo ahí el video justamente para que lo veas. Sí. Sí. Es bastante emotivo realmente. Te voy a decir por qué me emocionó tanto. Es como lo que te digo, mira, estar presente ante ese muchacho que tiene una pasión por el baile, que es todo lo que conoce, que todavía lo siente, vibra por el baile. Y ver a este chico que está perdiendo su vista, o sea, por más bailarín que sea, va a tener una limitación, porque para bailar yo creo que hace falta ver. Aunque él me demostró que quizás no. y entonces, pues nada, me emocioné muchísimo con él. Pero también estás enojado. Yo te he visto que has tirado el martillo lejos. También tengo una escena ahí cuando tira el martillo. A ver, yo no lo he tirado. Quizás se me cayó. Vamos a ver. Ahí tengo una escena. ¡No! ¡No! Óyeme, no hagas eso. Esos son videos que debieran de prohibir. Porque son crueles. No solamente a los familiares de estos niños, pero al resto de la humanidad. Aquí tenemos el criterio de lo que se hace bien sin miedo a nada. He dicho, no, caso ella. Cerrado. ¡No! ¡No! Óyeme, no hagas eso. Pero, aquí cuando yo entré al programa, me dicen todos por los fonos, a divertirse. Tú te has divertido bastante en el programa. Sí, me mira, Jessica. La luna es párrago, muchachita. Ven para acá. No, para acá no venga. Ven para tu podio. Ese departamento está flojo. Oye, una mosca. ¿Cubana? Que no es lo mío. Que no es lo mío, señores. ¡Vamos, Ignacio! ¡Dale! Oye, quiero llevarte un poco a la infancia. Tu papá falleció hace poco. Tu mamá todavía te acompaña. Así es. Y
aquí creo que en el público está tu hermana Alina también. Pero me gusta, ahí está Alina. Mira, me gustaría traerte esta caja. A ver. A ver si te trae algún recuerdo. La abro. Claro. Oh, wow. Esto es el baúl de los recuerdos. Mira esto. Esta era la gorrita que usábamos en la escuela elemental. Mira esto. Todavía es que ya no me queda ya. Mira esto. La Academia del Perpetuo Socorro. ¡Qué divina! A ver esto. Tiene la libreta de notas. No me digas. Las calificaciones mías. Las calificaciones. ¿Era buen estudiante? No me acuerdo ya. Regular. No me digas que me regular, a ver. Oh, mira esto. En religión saqué C. 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 Uy, qué mal estaba en religión. Bueno, pero habían B y A y... No está mal. Pero, conducta A, viste, conducta todo bueno. Pero bueno, mira, me portaba bien siempre. Tengo otro recuerdo para ti. A ver. Dejemos este recuerdo. Dejemos estos recuerdos. Uy. Porque estos recuerdos... Hacía tiempo que... Mira para esto, si esto... Esto lo guarda, esto lo guarda tu hermana. Pero... ¿Esto lo guarda mi hermana? Esto. A ver. Lo vas a recordar, esta maleta, y lo que tiene adentro tiene... Ya, yo sé lo que tiene adentro. Tiene mi vestuario de Godspell. Exactamente. Eso es lo que tiene. Mi vestuario de Godspell. Mira la zapatillita que tenía. Mira. Sí, la marioneta que me tocó usar a mí. Godspell fue una obra muy linda, ¿eh? Mira, esta era la marionetica que me tocó usar a mí, el diablito. Yo no sé sí, por mira, qué. Ahí está todo. Esto que todo sí? lo me lo dio tu hermana. ¿Verdad que mi hermana sí que guarda cosas, ¿eh? Vaya. Como guarda cosas. Debe estar la casa llena de cosas. Y hay muchas cosas que no pudimos mostrar. Niño. Que las tiene guardadas también. No, todo se puede mostrar. ¿Cómo anda Jessica para el humor? Me encantan los chistes, don Francisco. Yo lista. Bueno, déjame presentarte a nuestro próximo invitado. Viene desde Colombia, humorista Carlos el Mono Sánchez. ¿Qué tal, Carlito? Eso ahí, eso. Asiento, Carlito. Muchas gracias. También tienen una cosa en común. Tu papá no quería que tú fueras un artista y tu papá no quería que tú contaras chistes. Es verdad, así es, don Francisco. Por lo tanto, te obligó a estudiar mercadotecnia. Mercadotecnia, cuando termino el colegio, le dije, quiero estudiar ingeniería o alguna cosa, y me dijo, ¿por qué no estudias y trabajas para que te vayas haciendo la idea de lo que es el buen dinero? Y le dije, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar? Me consiguió trabajo al otro día. Prácticamente ya estaba trabajando al otro día. En esa época los papás tenían esa forma de conseguirle uno trabajo rápido. Y empecé a estudiar mercadotecnia. Y a los 22 años de los 50 que tengo, no se me nota, le dije, papá, estoy contando chistes, a la gente le gusta. Y me voy a retirar de lo que estoy haciendo. Trabajaba para una empresa aérea de Chile. Y le dije, me voy a contar chistes. Ah, payaso. Muy bien. Mira, hasta ahí. Porque primero lo llamó payaso, lo llamó cuenta chiste, después lo llamó humorista, después comediante y finalmente estrella. Esto lo vamos a ver después de estos mensajes junto a la doctora Polo, a Jessica y a Carlos el Mono Sánchez. Seguirnos en nuestras redes sociales y la página web de Telemundo. Ahí encontrarán todo lo que ocurre detrás de las cámaras. Don Francisco te invita en Facebook, en Twitter e Instagram y en telemundo.com/Don Francisco te invita. Vamos con usted, don Francisco. Claro que sí, todo lo que nos ve usted en el programa lo puede ver por internet en Don Francisco te invita. Carlos Mono Sánchez, ¿cuál es el chiste que más te ha resultado siempre? Bueno, yo pienso que mi mejor chiste es ser papá.
tener un hijo. No, mentira. Un chiste que yo trato de contarle siempre chistes a la gente que sean de identidad para no meterme ni con cultura ni nada. El tipo llega a la casa con tragos, estaba borracho, señoras presentes, ojo. Llegó borracho el tipo a la casa, abrió la puerta y entró como entramos todos los hombres alicorados, como si fuera una película de Hollywood, mirando que por dónde va a salir la bestia. Abre la puerta del cuarto, ve a la mujer ahí, se le va encima, se le fue encima. Hicieron de todo, de todo, de todo, doctora. Todas las poses que se le vengan a la mente, incluida la carreta. La carreta que la lleva por las piernas así por todas las alas. Terminó ese hombre echando sangre, arañado, con el pelo así, despelucado, así como yo digo, rico, rico, mi mujer está hecha una fiera. Tomo agua y voy al otro. Abre la puerta de la nevera, toma el agua, mira para la sala y la esposa está viendo televisión. Ay, Dios mío. Hola, amor. Y ella, ¿qué hubo, viejo? ¿Y usted a qué hora llegó? ¿Cómo que a qué hora llegó? ¿Quién está en la cama? Mi mamá, que llegó hoy. ¡Súper serio! Le acabo. Ay, Dios mío. Le acabo de hacer el amor a su mamá. Le acabo de hacer el amor a su mamá y se va la muchacha. Mamá, ¿es cierto eso? Es el colmo. De verdad, ese hombre llega borracho, ¿sí? Le hace el amor y usted no dice nada. Mil veces le he dicho a mi hija que yo a esa porquería de marido no le hablo. ¡No le hablo! Le da vueltas. Tú, doctora, tienes buen humor. Sí, hombre, claro. Muy buen humor, claro, muy buen humor. Sí. Pero también tienes mal genio. Una también, mezcla, ¿no? También, todo depende. De todo un poco. Todo depende. ¿Qué harías tú si en una elección de reina te dura tu reinado 30 segundos? Mi próxima invitada pasó a ser reina del universo, pero solo por 30 segundos. Aquí está Ariadna Gutiérrez. Muy bien, desde la misma tierra del Mono Sánchez. Gracias. Lo primero que quiero pedirle es cuánto mide en pies y en centímetros. En pies, 5'10". 5'10". Y en centímetros, 1'78". Oye, bastante grande, ¿eh? Sí, hasta la última medición. Seleccionada de voleibol y salto alto en su país, ¿no? Sí, desde el colegio. Así que eras una mujer deportista. Era bastante, sí, deportista. Yo creo que estas cosas que a uno le pasan malas, doctora, al final resultan buenas. Sí. ¿Cierto? En el caso de ella, en el sí. caso de ella, sí. Bueno, no fueron 30 segundos. ¿No? ¿Cuánto fue? 4 minutos. ¿Cuatro minutos? ¿A 4 minutos? 4 minutos de dolor y... Es verdad. ¿Y a cuánto? Hay ya. que rectificar. Bueno, el señor Harvey, el animador, me lo tengo por ahí, él en ese momento hace, digamos, el anuncio, y te anuncia a ti. Y después dice, no, no, perdón, hay un error. Y anuncia a otra persona. Uh-huh, sí. Yo creo que la parte humana es muy importante. Tú, antes del concurso, ¿tenías confianza que podías ganar este sí, certamen? Sí, claro. Yo me preparé pensando que yo iba a ganar. Eras la favorita, además. Sí. Esa era mi mentalidad y era mi objetivo y era algo que había querido desde que era muy, muy niñita. Entonces... Me fui pensando en eso. ¿Y qué pasó contigo justamente cuando ocurre esto? ¿Qué pasa por tu mente? Bueno, fue... Primero que todo, yo estaba en shock. Pero a pesar del shock en el que estaba, yo pude asimilar muy bien la situación y pude entender lo que estaba ocurriendo. Y pues la gente vio mi reacción. No fue una reacción como que me impuse o dije no, o grité, o dije salí corriendo, cualquier cosa. No, yo simplemente... acepté y entendí muy bien lo que estaba sucediendo y bueno, simplemente como por decir así, con resignación, entregué la corona y ya pues pasó lo que la gente vio. Pero fue muy duro al principio, yo estaba muy triste, la verdad, yo... ¿No es que tú para una depresión? Sí. Jessica, tú estás ahí en el público, pero tú me dijiste que la viste a ella después de este incidente. Exactamente, la vimos cómo se metió a su cuarto, sabemos que estuviste llorando toda la noche, toda la prensa te esperó afuera para ver tu reacción, Ariadna, pero tú estabas sumida, como es normal, en una depresión.
Sí, bueno, la verdad es que estaba muy triste y estaba muy triste también de ver a mis papás, a mis hermanos que estaban ahí pues solamente para mí, que habían viajado desde muy lejos para estar conmigo en ese momento y me daba mucha tristeza solo de ver como la ilusión de mi familia derrumbarse, por así decirlo, pero sí, fue una noche muy, muy triste. Gracias a Dios tenía a mi familia y tenía a mis amigos de toda la vida que estuvieron conmigo ahí. Esto finalmente te resulta bien. Te invitan hace poco a la Casa Blanca por los acuerdos de paz en Colombia y tienes notoriedad mundial con esto. Bueno, sí, gracias a Dios. Yo creo que de algo muy feo pudieron pasar cosas muy bonitas a mi vida y cosas muy graves. Sí, ahora tú tienes una vida difícil, estás criada por tus tíos. De hecho, mi vida no ha sido, pues, no ha sido difícil, al contrario, estoy bendecida, por así decirlo, porque tuve la fortuna de crecer con personas increíbles que no son mis padres biológicos, pero me acogieron como una hija más, entonces de verdad que soy muy afortunada. Claro que sí. Sí, vienen siendo mis tíos abuelos. Vienen siendo mis tíos abuelos, mi madre biológica era madre soltera. Entonces, muy jovencita te tuvo a ti, tu papá no lo conociste. No lo conocí, me tuvo muy jovencita y lastimosamente ella no me podía cuidar a mí. Entonces, ¿Qué orgullo deben sentir estos tíos abuelos, los padres de crianza? Digo, eso parece un caso cerrado. Es que parece. Pero es así. ¿Cuál hubiera sido tu veredicto en este caso? Que ella es un triunfo y que es un éxito y de que es evidencia de que puedes tener una vida dificultosa y salir adelante y triunfar. Total. Eso es lo que hubiera decidido. Y caso cerrado. Tiene una bendición adicional. ¿Cuál es? Tiene a 44 millones de colombianos que le creen y la quieren. Ay, eso, bueno, eso es maravilloso. Para ello, ella es Miss Universo. Sí. Una belleza hermosísima. Gracias. Te deseamos mucho éxito. Gracias. Y mucha suerte también. Gracias. Quiero contarles la historia de una persona que tuvo una condena a 40 años, tuvo 21 años preso y después lo declararon inocente. Luego vamos a conversar con él. Todo lo que nos ven aquí en el programa lo pueden ver en Don Francisco Te Invita en internet. Ariadna, dentro de las cosas buenas que te pasaron, hiciste una película con Vin Diesel y Nicky Jam, que sale pronto. Sale pronto, sale en enero. Ya. Carlos, tú tienes un monólogo que dice mi mujer no me deja, porque además tiene una buena anécdota. Sí. Él se va al casamiento de su cuñado y entonces creo que piden que vayas a buscar los anillos, ¿no? Sí, mi actual cuñado me llama para que cotice en Colombia, porque él vive acá en Estados Unidos, en Miami, me pide que cotice los anillos de compromiso en Colombia. Ya. Voy con mi novia, la hermana de él, llegamos a la joyería, es una historia, está bonita. ella tiene más o menos las mismas medidas de la mano de la esposa de mi cuñado, empieza a medirse los anillos de compromiso y me dice, este me gusta, este le va a quedar bien, y le dije, ese es el tuyo. No, y se casaron los dos juntos, el cuñado. Aquí en Fort Lauderdale. Oye, cómo ahorraron. Sí, los anillos allá más económicos. Todo. Toda doble acá. Aquí. Ahorrar. Sin invitar. Dos por uno. Un solo juez. Todo. Te ahorró la fiesta. Se ahorró todo. Te ahorró todo. Bueno, nos vamos a poner un poco más serio porque yo antes estuve anunciando. Imagínense usted que está en su casa, o los que están aquí, lo que significa estar 21 años privado de libertad para que después le digan, eres inocente. Aquí está con nosotros, tiene 43 años, por lo tanto entró a los 22 años a la cárcel. Su nombre es Ángel González y viene de Guanajuato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Haciendo. Mira, voy a tratar de hacer un pequeño resumen. Ajá.
de tu historia y he puesto a tu lado a la doctora Polo, que sabe mucho más de esto, que tiene mucho más experiencia en esto, pero tengo entendido que tú vas a la casa de la hermana de tu novia. Así es. En ese mismo condominio, esa noche, dos hombres vienen y violan y golpean a una mujer y la secuestran además. Cuando vuelven al condominio, el novio de esa niña dice, ese auto no pertenece aquí, que era el auto tuyo. Así es. Ahí te toma la policía y una cosa bien curiosa, te hacen toda una entrevista en inglés. Tú no sabes mucho inglés, llevabas solamente un año, firmaste y te dijeron, no importa, si tú eres inocente no te va a pasar nada. Y estuviste 21 años preso. Así es. Cuéntame un poco la historia. ¿Cómo comienza? Porque ya sabemos que vas a la cárcel. Y lo que más me sorprendió, doctora, es que después de estos 21 años, él que no hablaba una palabra en inglés, ahora le cuesta hablar español. ¿Sí? Eso pasa, eso pasa. Primero que todo, gracias por invitarme a su show. Durante muchos años lo pude ver en televisión. ¿En la cárcel lo veía? Sí, así. ¿Te compraste un televisor para ver el programa? Así fue, gracias a mi madre que me pudo ayudar y ahorré un poquito de dinero y pude comprar mi televisión y me traía alegría los fines de semana. ¿Veías Caso Cerrado también? Sí, claro que sí. Y dime una cosa, ¿qué se hace todo el día en una cárcel? Bueno, en esos años tenía que levantarse a las 5 de la mañana, prepararse para ir al desayuno, a estar listo cuando abrían la puerta. Si no estaba listo, pues no vas a comer. Entonces, después de ahí, si tienes la oportunidad de ir a la escuela, trabajar. Había en ese entonces diferentes actividades. Actividades. Desafortunadamente, en mi caso, como usted se imaginará, alguien que golpea a una mujer y la viola es odiado por la sociedad. Ah, y es odiado por los internos también. Internos, policía, pues... Muchos te golpearon ahí adentro. Bueno, pues pasa por muchas cosas, ¿verdad? Imagínese 20 años cuidándose la espalda, que no sabe qué va a pasar. Y siendo inocente. Pero aquí... Aquí hay un poco de discriminación, porque cuando hay una persona que no habla el idioma, debían traer gente que hablara español. Yo creo que yo leí los hechos de tu caso. Tú estuviste como 26 horas despiertos. Así fue. Y un policía anglosajón era el que te estaba entrevistando, hasta que trajeron al oficial, que fue que comenzó entonces a hablarte español. Pero ya era tarde. Ya ellos se habían hecho la idea de lo que estaba pasando, sin darte la oportunidad a ti realmente. Ni investigaron el caso cuidadosamente, porque tú tenías 4 testigos que podían decir que tú no estabas en el lugar de los hechos, que tú estabas en otro sitio. Y ni siquiera persiguieron esos testigos, ¿verdad? Así fue. Esa noche yo estuve con mi novia en ese tiempo, con sus amigas de ellas y amigos míos. Entonces no hubo ninguna investigación. Cuando una mujer te acusa, es blanca y tú eres hispano, me imagino que... Todo eso influyó. Influyó muchísimo. Y sí, desafortunadamente, en el condado de Lake County, Illinois, ha habido muchos casos similares a mí y otros, los mismos detectives, el mismo juez, el mismo prosecutor. Entonces, yo creo que sí hay un problema de discriminación, aún el día de hoy. Ahora, quiero explicarle al público cómo tú logras tu inocencia. La policía había guardado ciertas prendas de la mujer que había sido violada, dentro de ello un tampón. Uh-huh. En ese tiempo no existía la prueba de ADN, eso era el año 94. Uh-huh. Cuando apareció la prueba de ADN, el 2001, ¿qué hiciste? Con trabajos, mi familia juntó un dinero para un abogado privado, entonces pudimos reabrir el caso. Fuimos a corte, pero desafortunadamente en ese año no había la ciencia que hay hoy para el DNA. Entonces se pudo comprobar 100% que el DNA no era mío, pero en el caso había dos hombres que habían cometido el crimen. Entonces no me podía excluir
porque simplemente podían 100% probar que era el DNA de una persona, no era mío, o necesitaban otro. Se tardó unos años más para que la ciencia cambiara y pudiera 100% excluirme del caso. Y demostrar que... Y demostrar que... Que eras inocente. Que soy inocente. ¿Qué sientes cuando sales a la calle después de 21 años? Bueno, perdón. Aún me estoy readaptando. Yo sé que es emocionante para ti. El rechazo a veces de la sociedad cuando buscas un trabajo, ir a la escuela, o a veces, aún aunque acabas de probar que 100% que eres inocente, a veces, la ignorancia de la gente, tal vez hubo un problema o qué sé yo, te ven aún así como un criminal. Estuviste 20 años en prisión viviendo con criminales, te hiciste un criminal. Así. ¿Cómo ha sido tu vida? Yo sé que has sentido esa discriminación, pero encontraste otro mundo, un mundo distinto al que habías dejado. Sí, es imagínese, es como, se siente como llegar de otro planeta, especialmente 20 años, la tecnología ha cambiado muchísimo. Me ha tomado tiempo aún aprender, me está tomando un poquito de tiempo. Bueno, una cosa dentro de todo lo negativo de perder 20 años de vida, que cuando tú vas delante del juez, cuando sale, el juez mira y dice, indocumentado. Así es. 20 años preso, indocumentado, inocente, y te firmó los papeles para parar la deportación y para que consigas tu residencia en el país. Estás ayudando a otros que tienen problemas similares a los tuyos, ¿verdad? Sí, así es. No soy una persona que me gusta estar mucho en frente de la spotlight, como se dice. Pero yo creo que ahora mi trabajo es de ir a donde quiera que me inviten para ayudar a todos los que están peleando su caso. Me siento como soy un abogado de la Innocence Project y por eso es que estoy aquí. Es muy valiosa esa lección. Me imagino que tú tienes un comentario con esto. Muy valiosa. Y te quiero hacer una pregunta. El juez que te exoneró te pidió disculpas. En nombre de la comunidad legal y de las autoridades que erróneamente te encarcelaron. ¿Alguien te pidió disculpas? El juez no. El prosecutor, que es ahora el fiscal de Lake County, me pidió disculpas. Te pidió disculpas. Personalmente, okay. Me dio la mano y me dijo, discúlpame. Qué bueno, porque yo creo que eso es una acción necesaria. Sí. Es una acción necesaria en un acto como este, sin duda alguna. Bueno, te agradezco mucho el que hayas venido a nuestro programa, Ángel. Le vamos a dar un gran aplauso a Ángel por traernos su testimonio. Nos vamos a ir con Jessica. Increíble historia, don Francisco, la de Ángel, quien definitivamente se merece una nueva oportunidad para ser feliz en la vida. Al regresar, estamos con un dúo que seguramente él escuchó muchas veces y vio por televisión. Gente de Zona está aquí con nosotros. Muy bien. Ahí estaba nuestra banda, Sexta Clave. Doctora, yo no quise preguntarle a Ángel González algo que seguramente usted me va a poder contestar. ¿No hay indemnización para un hombre que ha estado 20 años sin ninguna culpabilidad? Absolutamente. Eso es de los casos más claros que existen. Una demanda a la fiscalía, o sea, a la ciudad donde él estuvo arrestado falsamente y cumpliendo prisión, y va a recibir una indemnización posiblemente millonaria. Posiblemente millonaria, sí. Es lo justo, es lo justo. Bueno, mis próximos invitados no son millonarios, pero son millonarios en aplauso. Son millonarios en éxito. Bueno, aquí están con nosotros, gente de Zona. Ahí está Alexander, el monarca.
compañero Reiti. Oye, la doctora Polo es admiradora total de usted. ¿Qué pasa? Fan y seguidora. ¿Qué tal, Randy? ¿Cómo está? Siento. 16 años tiene el grupo. Pero Randy está solamente 4 años. 4 años voy a cumplir. Y ellos han tenido mucho éxito, pero han mantenido a su familia. Así que, Jessica, toda su familia está en el público hoy día acompañándolos, los hijos. Esto es sorpresa para ustedes, no lo sabían, pero ahí están. No te creo. Mira. Tú siempre. Pero es buena la sorpresa, ¿eh? Sí. Es una buena sorpresa. Me pusiste nervioso y todo. Don Francisco, la gozadera es un tema que les ha dado mucha gozadera, mucho dinero, mucho éxito, pero ¿cómo fue que surgió ese dueto con Marc Anthony? Tienen una historia fantástica. Alexander fue solo, te invitó Pitbull a una fiesta de Marc Anthony. Tengo lo que pasa es que yo tengo la característica siempre de gustarme la fiesta y la noche, ¿no? Y pienso que la noche... Por ejemplo, al principio mi mamá me decía, acuéstate temprano, vas a perder la voz si tú sigues. Yo tenía la voz más finita antes. Y después de las madrugadas que tuvimos éxito con Bailando, mi mamá me dice ahora, sal para la calle, no duermes más, toma. Entonces... Entra más ronca, más identidad. Un día yo estaba salido de un premio y me encontraba con Chino, el DJ de Pitbull, y con Pitbull, ¿no? Y no queríamos ir a la after party de los premios y tuvimos la posibilidad de que llamara Mac en ese momento y que nos invitaba a su casa, ¿no? Ellos le preguntaron si yo podía ir. Mac dijo que sí. Llegué a casa de Marc Anthony, me abrió la puerta, me recibió él. Bueno, yo por nada me desmayo, para hacerte claro. Yeah. Había muchos artistas importantes. Yo claro, creo que estuvieron hasta las 6 de la mañana y tú con tu... Con bueno, tu caseta ahí, con tu yo tenía, música. Bueno, yo realmente... Tenía una maqueta que le había mandado. Una maqueta que yo le había mandado, eso ahora no la he encontrado. Bueno, en conclusión, yo antes de irme, me daba tremenda pena, se me caía la cara, pero le dije, maestro, yo quisiera que usted viera algo que yo tengo aquí, ¿no? Porque si yo y Randy no nos hacemos famosos con esta canción, vamos a tener que regresar para Cuba y ponernos a trabajar en la construcción. Porque el único dinero que... Y ahí fue la respuesta de Mac. Mac me dijo, mira, me dijo, pon la canción, vuélvela a poner. ¿Quién hizo esta canción? No, la hicimos yo y Randy. Me dijo, ustedes no se ponen bravos si yo participo en la canción. Oh, muchacho. Wow. Qué modesto. Sí. Sí, sí. No lo pensé. No. Y además, ¿cómo lo quieres? Sí, sí. Mac los quiere, los aprecia, es muy lindo. A raíz de eso, bueno, firmamos con Pero hay una compañía. Parte que faltó de la nena, muy importante. Sí, no, lo que pasa es... Esa noche yo no dormí y estaba despertando a Randy desde las 7, entonces me llamó a las 3 de la tarde, yo sin sueño, y cuando vamos al estudio para grabar la canción, llegamos al estudio. Ahí me puse más nervioso porque ver a grabar a Marc Anthony... Vuelvo y te repito, yo muchas veces era el sueño de mi vida. Pienso que las personas que deben perseverar con sus sueños. Yo, uno de los grandes sueños que tuve era poder grabar con Marc Anthony y gracias a Dios estamos aquí. Muy bien. Y después nos dice en el estudio, bueno, ¿qué parte? Estamos en Estados Unidos, todo hay que pagarlo, ¿no? Y yo que vengo de Cuba no estoy mucho acostumbrado a pagar. Entonces me dice, bueno, ¿qué parte es mi parte de la canción? Le digo, ¿qué por ciento? El que tú quieras. Tú quédate con el por ciento de la canción. El por ciento que tú quieras. ¿Qué parte tengo que cantar en la canción? Él quería saber cuánto tenía que cantar en la canción. No, ¿tú creías que estaba hablando de billetes? Yo pensé que estaba hablando de dinero. Publishing. Bueno, lo que tú quieras. Bueno, vamos a poner a bailar a la gente aquí en el estudio, en las casas, porque después de estos mensajes vienen. Más gozadera con nuevos éxitos. ¡Eso! ¿Lo pasaron bien? Súper, súper. Buen tema. ¿Qué te pareció el tema, Jessica? Me encantó. Yo quiero seguir gozando y bailando con gente de zona y con mis invitados. Ariadna
Bailó un poquitín, bailó hasta el mono. Hasta el mono bailó. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Este es el tercer programa, don Francisco te invita. Los esperamos todos los domingos a las 10, 9 centro, aquí en Telemundo. Don Francisco te invita. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a la banda. Buenas noches, Leslie.